Hola amigos, ¿cómo están? ¿Se acuerdan que hace tiempo empezamos a pedirles donaciones para llevar a quien menos tiene? Entonces, el día de entregar esas donaciones ha llegado. Ahorita me voy a encontrar con mis amigos de Cosas de Tlaxcala para ir hasta la comunidad, pues que lo recibirá, ¿vale? Entonces, pues estén pendientes del video y acompáñenme en este video. Ya vamos acá en camino, amigos, hacia la comunidad de las mesas. La verdad es que vengo aquí con mi amigo, el creador de la página Cosas de Tlaxcala. Saluda, amigo, y deja de tragar, por favor. La verdad es que está súper lejísimo, está lejos, ¿no, amigo? Llevamos como una hora y media de camino. Sí, y aparte, vean, voy a voltear la cámara. Está como súper... O sea, ya llegó un punto en donde dejó de haber carretera y ya es terracería. Llevamos aquí. Ah, llegamos. Llevamos así que tiempo, 15, 10 minutos, ¿no? Aquí en terracería. Y al parecer nos dice Doña Google Maps que todavía falta un poco. Ya no veo. Dice Doña Google que todavía falta un poco, entonces vamos a ver qué nos depara. Vamos a ver qué nos depara. El destino. El destino por acá. Vamos, estamos en la promoción. Tapa la marca porque todavía no. Me hayan tomado en cuenta esta comunidad para estos pequeños regalos, estos pequeños obsequios que están regalándole a la comunidad. Se los agradezco mucho a los cuatro jóvenes que vienen de parte de la fundación que ustedes representan. Se los agradezco mucho y bienvenidos, y pues esta es su casa. Muchas gracias. Pues más o menos aproximadamente hemos de ser ya casi 300 personas o 300 habitantes en la comunidad. No todos estamos dispersos. La actividad principal de acá de la comunidad pues es el campo. La mayoría las señoras amas de casa y pues también se fletan igual a trabajar en el campo. Pues realmente aquí a la comunidad nos hace falta muchísimas cosas, principalmente tener una carretera pues en buenas condiciones, con pavimento, y pues de hecho en eso ando ahorita haciendo los trámites de que me hagan el proyecto, pero teniendo pavimento la comunidad se mejora mucho. De aquí de la comunidad, o bueno, de aquí del centro hacia el pueblo de lo que es Capula o Lázaro Cárdenas o Totonilco, es un promedio de 1:20 a 1:30. Caminando. A pie. Sí. Ajá, exactamente. Caminando, sí, otro... a pie, sí. Muchas gracias a ustedes y pues esperemos que sigan trabajando muy fuerte y pues para seguir apoyando a las demás comunidades. Digo, pues gracias a ustedes, a la fundación que representan, pues igual de mi parte le dan las gracias a su representante o a su líder. No sé si alguno de ustedes sea líder, sí, pero sí, yo les doy las gracias eternamente y pues muchísimas gracias. Esperemos que no sea la primera y la última vez que nos visitan. Muchísimas gracias, don Austreberto. Yo creo que ojalá, primero Dios nos permita, vamos a volver muy pronto por acá. Claro que sí, esta es su casa y bienvenidos.
El día que ustedes gusten, nomás me hablan y con mucho gusto ya convocamos a las reuniones o convocamos a los niños de la escuela. Y pues, cómo no, bienvenidos. Muchísimas gracias. A ustedes. Amigos, pues hemos regresado de allá de la ranchería Las Mesas, allá en Tlaxco. Estuvo muy bien, el presidente don Austreberto fue el que nos recibió. Y a él entregamos todas las cosas, él las va a hacer llegaderas a toda la población. Y de verdad agradezco de mucho corazón la participación de todos ustedes, todo lo que llevaron, todo contó. Y es por eso que estoy haciendo este video, para agradecerles de todo corazón lo que hicieron. Muchísimas gracias. Y pues nos estamos viendo en otro videito, ¿vale? Cuídense.